cumpliendo con su deber, respetando a los maestros y compañeros, obedeciendo a sus padres y no permitiendo que esta bandera sea manchada. Compañeros alumnos. Atención, firmes, ya, saludar, ya. Amén.
cuerpo, ideas, sueños, experiencias, pensamientos, sentimientos, posturas y reflexiones que forman parte del mundo interior de los artistas. A continuación, canto de despedida dirigido por el maestro Crescencio Solano Aranda y entonado por los alumnos que hoy egresan. Se ponen de pie los niños que hoy egresan para que entonen su canto. Thank you.
egresados que hoy están culminando su preescolar. Quiero dirigirme primeramente con mucho respeto a la profesora Iris Cázares, quien dio precisamente la latente invitación a nuestro presidente municipal, maestra Iris, mi reconocimiento y sobre todo el saludo de nuestro presidente municipal a su persona. Asimismo, quiero saludar con mucho gusto al licenciado Jorge Rodríguez Ponce, delegado de la región montaña en este caso de gobernación. Reciba el saludo con afecto de nuestro presidente municipal. Y sin duda, quiero saludar también con mucho aprecio y respeto a la maestra Guadalupe Rodríguez Ponce, que es directora de este bonito jardín de niños. Reciba también el reconocimiento de nuestro presidente y el saludo para usted, maestra. Al igual que la señora Guadalupe Rodríguez Ponce, presidenta del Comité de Padres de Familia y demás que nos acompañan en el presidio. No quiero ser muy larga, pero sí les quiero robar 5 minutos. Nuestro presidente municipal solicitó hacer llegar un mensaje para ustedes, padres de familia, maestros y alumnos. Y quizá vamos a romper un poquito el protocolo. Yo sé que a lo mejor ya nos ganan las prisas de poder llegar a casa, disfrutar con los compadres o con la familia. Hace unos días que también culminó mi pequeño de preescolar, nosotros como padres sentimos el nerviosismo y nuestros pequeños quizá todavía no lo entienden. Ellos simplemente saben que vienen a un evento. Mas sin embargo, todavía no dimensionan el que ya van a dejar lo que fue parte de su hogar por 3 años. Así que me voy a dirigir a ustedes pequeños, como lo hubiera hecho nuestro presidente municipal. Quiero pedirle 2 favores. ¿Van a hacerme un favor primero? ¿Sí o no? Quiero que por favor, a todos los que están viendo a sus lados, están sus papás, sus mamás y sus padres. Quiero que le brinden un aplauso bien fuerte que se escuche de aquí hasta el Cerro de la Cruz. ¡Un aplauso fuerte! Este aplauso, padres de familia, es de sus pequeños, en agradecimiento por todo lo que han hecho por ellos, por estos 3 años que ellos estuvieron cursando su preescolar. Y el segundo favor, pequeños, ¿están listos? Quiero que las maestras de tercero, si me permiten, se pongan de pie. Maestra Iris, ponerse de pie también, y su planta docente ponerse de pie. Quiero que le brindan un aplauso a este ejército de maestras y personal que tenemos aquí, niños, por todo lo que le brindaron estos años. Fuerte que se escuche el tercero de la música. Gracias, maestra, personal. Esto es lo más importante que creo que nos llevamos en el corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. Reciban el reconocimiento y el agradecimiento de estos pequeños. Muchas gracias, niños, ¿eh? Muchas gracias, maestras. Bien, yo quiero comentarles lo siguiente. Hace días, precisamente, nuestro presidente municipal comentaba, él no tuvo la dicha de cursar un preescolar. Las condiciones en las cuales él estuvo no le permitían en la comunidad para poder hacerlo. Tuvo que ser hasta la primaria para poder hacerlo en la comunidad de Moyotepec. Recientemente se vino a Tlapa para poder buscar mejores condiciones de vida y sobre todo con la sed de crecer. Para mí es muy importante decirlo, porque a veces comentamos lo que vemos, pero realmente desconocemos de dónde viene el gran hombre que hoy nos gobierna. Y digo el gran hombre porque no solamente se basta de ser un presidente municipal. Desde sus primeros días de gobierno, uno de los principales objetivos que tuvo fue apostarle a la educación, dotando de computadoras hasta de secundarias un nivel muy abandonado. Asimismo, empezó con los caminos, el rastreo de las calles y de las comunidades. Y hoy lo estamos viendo en las diferentes colonias, donde la obra pública se está viendo. Pero aquí hay que decirlo, políticos van, políticos vienen. Y quizá nos dejan una obra que podemos verla, podemos sentirla, podemos tocarla. Pero nos olvidamos de lo más importante, y es lo que está haciendo precisamente nuestro presidente municipal. Hace días se dio a conocer que nuestro presidente logró lo que por muchos años estuvo gestionando. Y me refiero a lo educativo. La educación que ustedes pequeños algún día, cuando crezcan, primeramente Dios, puedan tener mejores condiciones de vida y en su profesión para poderse preparar.
y me refiero al gran logro que obtuvo de obtener dos licenciaturas en la extensión de la UADRO en el municipio de Tlalpan. Y eso no es cualquier cosa, eso tenemos que decirlo y tenemos que reconocerlo, porque ustedes, si tienen hijos mayores, ya tendrán la oportunidad de poder mandar a su hijo a cursar una universidad en nuestro municipio de Tlalpan, la licenciatura de Derecho y la licenciatura en Enfermería. Está abierto ahorita el preregistro y se termina el día de mañana para la licenciatura en Derecho. Eso es lo que está haciendo Gilberto Solano Arriaga y tenemos que decirlo. Pero él no es un hombre conformista y un hombre que quedará plasmado ahí de que con eso fue todo lo que, o lo que pueda hacer para nuestra educación en el municipio de Tlalpan. Él lo ha dicho y yo lo comento aquí. Buscarán, gestionarán y seguirá tocando puertas ante la Federación y ante el Estado. Y no descansará para que algún día pueda lograr también traer la carrera de medicina a nuestro municipio de Tlalpan. Y yo creo que eso es, hay que decirlo, es digno de reconocerlo porque se nota el gran compromiso que asumió con nuestro municipio de Tlalpan. Por ello quise transmitirle estas pequeñas palabras de un hombre que claramente le agradezco que también nos haya dado la distinción de estar aquí presentes. Ya he estado en otras clausuras, lo cual agradezco también aquí al personal, anteriormente con la maestra Guadalupe, y hoy me siento orgullosa de representar a nuestro presidente municipal. Padres de familia, y mi reconocimiento a su persona. ¡Sigan! ¡Sigan luchando! Yo sé que como madres trabajadoras y padres trabajadores, a veces tenemos poco tiempo para estar con estos pequeños, pero el tiempo que les dediquemos hay que hacerlo de calidad. Y creo que en un cerrar de ojos tendremos aquí, en unos años, grandes profesionistas. Así que yo les voy a pedir el último favor, porque yo sé que ya es tarde y a lo mejor queremos abrazar a nuestros pequeños. Pequeños, pónganse de pie. Todos. Y ahora van a obtener el reconocimiento y la felicitación de sus papás y de sus padres. Un aplauso para estos pequeños, porque están culminando su primer verdadero en la vida. Y que Dios los bendiga para que puedan ser grandes hombres y mujeres y grandes profesionistas. Muchas felicidades, pequeños, y antes de dar el acto de